caí en el club la otra noche, pero sé que no me haces bien. No, porque a vos te gusta bailar y estar de joda, y a mí no me encantona lo que tomas. Para ti el amor es una broma, yeah, yeah, yeah. No te importa nada más que el patrón. Y bájate la falda. A mí me gusta cuando fumas y me dices que salga. Y otra vez me siento roto, pero pa' hacer que valga. Así que dámelo bien, baja y deja el estrés. Bebe también, luego dime qué ves. Quiero un calle para aliviar el estrés. Y donde no nos ven y olvidarme de todo eso. Es que yo sé que estás loca, pero a lo que... Ey, Guaro, Guaro, es lo más falda que puedes tomar. Bienvenido a ella. Ensalada de frutas. Hay helado, lechera, frutas, que son papaya. Papaya, plátano, es guanábana también, y algo más, y queso, se le ponen queso. We're at the Metro because we want to get the Metro cards that have Karol G on it. And this is the first time we actually see, like, merch, not merch, but like, here. Yeah, like indicios that this is happening. Have you ever seen aguacates this big? Like literally the size of my head. Bandeja paisa en mondongos. You have your chicharrón. Es un mondongo. I got the goods. True beats.
brows. And I have my brow queen here with me. So if my brows are looking not right, that is an embarrassment. Not me having one brow. Okay. All right. Es temprano. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. A eso sí le tienes que tomar una. Solamente digo, eso es. Aquí estamos en el viejo Peñol. It's the old town of El Peñol. It's actually a replica of how this town actually looked like back in the day. So let's go check it out. We're gonna go on a boat right now to see how it looks currently, which is inundado, is pretty much flooded. Very cute. And you could also buy like souvenirs and stuff over here. What is an oblea? It has arequipe, cheese, and mora, like a jelly. I'm excited. Okay, let's see. I can taste the jelly. It's crazy how they put cheese in like everything that's dulce. Vamos a probar la limonada de aguacate, es un producto artesanal. Tricolor. No puedo ahí, si vamos a hablar barco tricolor. Let's show you the views. The local church was, but it is now completely submerged. This is Pablo Escobar's house. I mean, why did I think it's gonna be fancier than this? But it's kind of really destroyed. Saludo a las mexicanas, los que el suizo y se les nota. Un aplauso que se sienta fuerte pa' un par de bichotas. So we just got to balcony. The views. Hold on. Let me insert the views of this place. It's amazing. Oh my god, unreal. Like unreal. Pictoresco. Muy pictoresco. And then you see the little cows. Look it. Salud. Welcome to Guatapé, dijo. Somos tú y yo. No importa lo que diga mi vida contigo, tú sabes mejor. Cansé de pensarte todo el tiempo y por eso escribí esta canción. Estoy puesto pa' todo lo que quieras, no importa cuál sea la ocasión. Juntico los dos. Cuando voy contigo se va la ansiedad, también la
depresión. Eres el remedio para todos los males de mi corazón. Y cuando te tengo cerca, comienzo a respirar. Veo un beso tuyo, un tesoro sacado del fondo del mar. Yo te quiero cerca, un poco más cerca. Ya yo no creía y contigo aprendí lo que era el amor. Yo te quiero cerca, bastante más cerca. Te miro y no dudo que tú eres la dueña de mi corazón. Yo te quiero cerca. Tú digas y dime el lugar también. Cuando te veo te quiero comer. No hay mal que me dure si te tengo, girl. Puesto pa' complacerte en todo lo que tú quieres. Carolina, Gucci, sushi, todo lo que desees. No perdamos tiempo, vente, que te quiero. Justo a mí también. Cuando voy contigo se va la ansiedad, también la depresión. Eres el remedio pa' todos los males de mi corazón. Y cuando te tengo cerca, comienzo a respirar. Se está derrumbando la piedra de Guatapé. Se está derrumbando la piedra. Donde se derramó la piedra. Wasn't that bad. It was going up. It's killer. You made it. Bye. Este es queso mozzarella que tiene la hoja de palla. Ay, Dios.
Hey, Zark, talk your shit. Guys, we are officially at the Mañana Será Bonito Fest. This is insane. There's so many people here. Oh my God. We're gonna see Young Miko. I'm so excited. Okay, bye. Lleno de colores, donde
Ay, qué bonito. ¡Qué año! Gracias. Con el vallenato. Gracias. I just finished my Cocorico food. The consensus, 10 out of 10 recommend. It was delicious. I don't like salads, but that salad was bomb. The chicken, 20 out of 10 recommend. That was so good. If I could take that chicken with me home, I would. It was delicious. Yeah, that was my review. Okay, we're in the water section. I've never seen water in a bag. Mira. Oh, si quieres agua. Oh, 6 liters. Oh my God. Qué curioso. It's, oh, ahí está. It's leaking. It's like when you buy a fish. How freaking cute. In the super, they have like their little snacks. But like, as decor. That's cute. Look at the chip bag. Mira, alguien abandonó su mini cart. I just saw the chicharrón and I was like, I gotta get it. We just got finished eating. We're gonna go to the Pablo Escobar Museum. There's gonna like this tour. I guess it's a part of history in region, and it's good to learn about that. There's two different type of opinions about him. People may hate him, people may love him, I don't know. He did do some good, which we were hearing that he like gave 300 people homes, and there's like a whole Pablo Escobar town where he got those homes or made them, I don't know. But he also killed a lot of innocent people, so it's a touchy subject for a lot of people here, but we're gonna go on the tour. I'm gonna take you guys along. Let's go. Todas las casas tenían túneles y él tenía más de 70 casas de este tipo acá. I'm going into the fucking bunker. Okay, so this is where he went in to escape. Oh wow, this is crazy. Aquí no escondían dinero porque eran muy pequeñitas en el caso del Pablo. Necesitaba bóvedas para esconder la plata. ¿Qué había aquí? Oro, diamante, esmeralda, la cosa chiquita. La firma de Pablo Escobar. Por si un bandido se mete en la casa equivocada, ¿no? Ya al ver la firma sabe lo que hay que hacer.
Ha decidido tener la primera venganza en contra de los oficiales de policía de aquí de Colombia, que se llamó el Plan Pistola. La primera venganza, por ejemplo, la primera matanza excesiva. Solos, no podían llevar compañero de vuelo, porque solamente podía haber un responsable del cargamento. Debían aprender a aterrizar en la noche en medio de la selva, con pistas de tierra sin luces, aprender a aterrizar en aeropuertos nacionales como el Olaya Herrera. En la noche, cuando se apagaban todas las pistas a las 7, se prendían a las 7 y cuarto. Y en ese lapso de 15 minutos, todos los aviones de Pablo llegaban y salían y tenían que aterrizar a ciegas. ¡Qué tremendas habilidades debían desarrollar! Por este lado se colocaba el entrenador de vuelo y le colocaban los retos de aprendizaje, desafíos como distancia tierra y distancia lateral, por si volaban entre montañas. Hay una ventanilla que le permite ver hacia el interior de la cabina y él podía observar el comportamiento del piloto en entrenamiento. Impenetrables, 3 centímetros. Ambos carros azules implicados en el primer atentado que se le hizo a él, que le hizo la policía en el año 82, acá en la ciudad. Y nunca llegaron a saber quién dio la orden. Pero estaba claro que algún pesado de la política lo quería fuera del camino. ¿Motivo? Él quería ser presidente. Y en el caso de este carro, son 4 las capas que tiene y aquí las pueden mirar. Miren, una capa, segunda, tercera y cuarta. Romper un vidrio de estos son 5 disparos del mismo punto exacto. Y eso es imposible porque los carros son blancos en movimiento. El primer avión que compró solo para traer dinero de Panamá. En el año 76, cuando él logró vincularse a Griselda Blanco. Y Griselda Blanco logró colaboración de Pablo. Ellos se ayudaron mutuamente y empezó la exportación masiva de droga a los Estados Unidos. La técnica que utilizaba Griselda era sacar la droga en aviones comerciales, utilizaba chicas que llevaban la ropa llena de droga, le escondían. Y bueno, ella podía sacar unos 20, 30 kilos, nada más. Pero eso era muy poco para la demanda y Pablo ya estaba preparado. Con toda su imaginación, logró encontrar la manera de esconder más. Y para Pablo era fácil esconder 500 kilos en un solo avión. Este venía solo con el dinero, hizo 4 viajes durante el primer mes y de entonces en adelante le quedó chiquito el negocio. Helicóptero, testigo de que Pablo tenía más un dato y esto es literal. La madre lo tenía rezado como el santo niño de Atocha. Usted mira esto y usted dice, no quedó vivo ni el pensamiento de los que iban ahí. Y se salvaron los 4 ocupantes, que eran Pablo, una chica y 2 pilotos. Claro, Pablo tuvo un desperfecto mecánico a pleno vuelo y empezaron a perder altura. La policía dice, nos van a dar bala, tomen primero. Y la chica pegó unos cuantos gritos, solo que Pablo para calmar todo les arrojó $2 millones a los policías. Se acabó la persecución y se acabó la disparadera, porque lo importante era coger la plata. Eso les dio ventaja, se adelantaron y llegaron donde Pablo quería, que era Envigado. Ahí se sentía más seguro de estrellarse en algún sitio porque sabía que lo iban a ayudar. Pero lograron los pilotos ver que se estrellaban en un bosque a la falda de la montaña y por eso se salvaron. Los árboles fueron su motivación, ¿no? Se saltan de los árboles los 4 y se alejan y después se caen, se parten, ¿no? Pero cualquiera se mata ahí. Y la curiosidad hace que la gente se quiera asomar a esta ventanita que él mandó hacer, pero la ventanita es un punto donde se obtienen donativos para la Iglesia Católica. Si la curiosidad lo mueve, ahí dejan colocar ustedes un billete, que el billete cae y enciende una luz que dura 15 segundos. ¿Se te prendió? Sí. Un bandido que se construyó su cárcel, locura del diablo, ¿eso quién lo ha hecho? Solo Pablo Escobar. La guerra que era tan brava que Gaviria dijo hay que negociar con los bandidos. No quieren ser extraditados, permitámosle estar en Colombia. Solo que deben venir a entregarse voluntariamente y confesar delitos. Le sonó bien a muchos, pero a Pablo no. Porque Pablo no confiaba en promesas de políticos y eso no era suficiente seguridad para él. Entonces como Gaviria ve que a Pablo no se le antoja entregarse, necesita que lo haga y le manda un mediador, un sacerdote. Pablo era muy respetuoso. De sacerdotes.
Este hombre ya Pablo lo conocía porque le había estado dando miles de donativos para su iglesia. Él se reúne con Pablo y Pablo le explica su situación. Cuando él se va a reunir de vuelta a Gaviria, resulta que el señor Pablo tenía 8 condiciones para entregarse. Y la primera era cambiar la ley del país y quitar la extradición, porque no confiaba en Gaviria. Y tocó cambiar la constitución en el 91 para anular todos los acuerdos de extradición. Segunda, necesito una cárcel propia donde irme a entregar, porque en sus cárceles y en su policía yo no confío. Tiene lógica, Pablo estaba matando policía, ¿no se acuerdan que estaba pagando para que lo mataran? ¿Qué policía no tendría ganas de pasarle la factura? Y entendió esto, que era un tema de seguridad, y bueno, lo dejó construir su cárcel. Por este lado cárcel, por el lado de atrás, hotel de lujo 5 estrellas. Con casino, bar, restaurante, discoteca, sauna, gimnasio, bowling, cine, billar y una suite para cada bandido con la cancha de fútbol además. Bueno chicos, 35 bandidos, todos elegidos por Pablo, entre socios y trabajadores cercanos. 120 policías, todos elegidos por él, porque antes de llegar ya eran gente del cártel. Cerca eléctrica, controlada desde su habitación con el interruptor que él podía prender y apagar. Y por fuera el ejército ubicado a 1 kilómetro de separación, para que no pudieran ingresar y no pudieran hablar con nadie. Estaban rodeando a Pablo, que estaba como en su burbuja. Y Pablo ahí fue y se entregó el 19 de junio del 91. Sentencia definitiva, 5 años. Imagínense ustedes, 5 años. Pero Gaviria, que de tonto no tenía un pelo, cuando logra la sentencia, viene y restablece la extradición. Entonces Pablo tenía que portarse bien. Pero esto no va a ser tan fácil. 1 año en la catedral, como quien dice, descansando de toda la persecución. Y un día, el 7 de julio del 92, Pablo manda a ejecutar a 2 hombres ahí por traidores. Gente que él puso a cargo de negocios por fuera, Moncada y Galeano, y que lo empezaron a robar. Eso en la mafia no se perdona, amigos. Después de esto, Gaviria una semana luego se entera y es cuando él decide que ya puede extraditar a Pablo, porque esa fue la oportunidad que estuvo esperando, un nuevo crimen. Sacarlo de aquí a la picota no iba a ser fácil, por eso se estaba preparando y empezó a mandar refuerzos. Pablo está dándose cuenta que le llega más gente sin que él se le informe. Eso era imperativo, informarle. Llama al presidente, que pone a alguien a decirle una excusa, que estaba ocupado. Muy mal sonó. Entonces él llama a sus generales del ejército. Tenía un montón, y ellos le encontraron información en un término de 10-15 minutos. Llamándolo de vuelta para decirle, lo van a trasladar a la picota, patrón, la cárcel de máxima seguridad en Bogotá. Y ese mismo día Pablo se voló. Por eso se voló, porque tenía que evitar la extradición. 1 año y medio escapando dentro del área metropolitana de esta ciudad, y ni la DEA lo consiguió. Porque es que al final ya se sabe, y Nicolás lo demostró, que fue su último trabajador, Álvaro Budelo, quien llamó a la policía y a última hora se rindió. ¿Por su vida o por el dinero? Que eran 10 millones de dólares, más de 35 hoy en día. Pero así fue. Y la policía, que llega al lugar directamente, cuando abre la puerta el limón y sale rendido, en vez de plata le dieron plomo. 28 tiros, limonada quedó hecho limón. Y Pablo arriba mirando ya entendió por completo lo que había pasado. Lo que hace Pablo, escapa, pero le dice a la prima Luzmila antes de irse, el limón fue un traidor, y salió por arriba. Que ya una vez en el techo y sin dónde ir o dónde esconderse, es cuando él decide dejar de escapar, plantársele de frente y pegarse un tiro en el oído derecho. Y así fue como el hombre murió. Se disparó. Recuerden que toda esta evidencia de la siguiente autopsia y la exhumación que se realizan en 2006 están en el canal de YouTube de Nicolás. La cárcel ya no existe, se escapó Pablo y enseguida empezaron a echarle bomba a ver si conseguían tesoros. La consiguieron repleta, déjenme contarles. Por tema de supervisiones del Ministerio de Justicia, habían celdas. Cuando venían ellos, cada bandido cogía una celda y cada policía lo encerraba y le ponía candado. Solo para fotos, amigos. Miren el candado. La misma foto que le dio la vuelta al mundo.
So we're here at the Virgen, where they say that Pablo Escobar and his men would come and pedir for his safety and his protection. Which is crazy, because why would the Virgen do that? But this is what they believed in. They thought that she would help them. Ella con el marido. Estas son cosas que la gente tiene que ver. ¿Sí o qué? Los quiero demasiado, vean. Esas son cosas que la gente tiene que ver. Para que vean que no es cuento. ¿Cierto, amigo? No es cuento. Para que vean que no es cuento. La verdad hay que sacarla a la luz pública. Uh-huh. Que eso es lo que yo estoy tratando también de sacar. Uh-huh. Que salga toda la mentira. Porque en la mayoría de esas series, una mentira. Exactamente. Entonces, mi nombre es Federico. Trabajé mucho tiempo con la familia de don Pablo. Ya no trabajo con ellos, pero vengo todos los días. Hago mantenimiento. Entonces tenemos a don Pablo. Nació un primero de diciembre de 1949. Murió un 2 de diciembre de 1993. Ayer cumplió los 30 años de muerto don Pablo. Nació en un municipio que llama Río Negro, por donde está el aeropuerto. Y se crió acá en el municipio de Envigado y acá de Medellín. Me tocó pegar a las familias. Estas piedras fueron tejadas de la Hacienda Nápoles. Se colocaron como recuerdos de esa finca. Ustedes saben que esa finca ya no le pertenece a la familia Escobar, sino al Estado, al gobierno. ¿Qué hizo doña Luz Marina, con la que yo trabajaba? Tener un recuerdo de la Hacienda Nápoles. Yo les dije que era la hermana más querida de Pablo. Ella fue la que colocó este arreglo. Humana. ¿Me da uno de mango y maracuyá? Porfi, sí, mi amor. Con sal, limón y pimienta. Sí, con todo. Prepáralo con. Crema de doña Milena. Cuatro. Sí. Crema de doña Milena. Que no conocía el dinero. Va a pagar 8 mil pesos. Uy, Dios mío, con billetes de 50. Le digo yo, no, amor, ¿cómo vas a hacer eso? Dame solo el de 10 y yo te devuelvo 6. Gracias. Y entonces tienes que aprender. Mira, 500, amor. Yo creo que es lo que. Pero la muerte. Muérdale un pedacito, pedacito. Eso es. Y a veces ha salido. Amor, el This is an upscale Colombian traditional chico. Aquí de Guanabana. To tell me which one's the best. Oops. Ooh, not that one. Definitely sweet. I could taste the jengibre a little bit, but I feel a little healthier. We did it. We made it on a chiva. Estamos ahora en el pueblito paisa. Este arbolito se llama calistemo blanco, es proveniente de Australia. De él sacamos feromonas para la fabricación de perfumes. Bueno, hay unas hojitas de este árbol. Entre más secas, mucho mejor. Parece corcho. No lo puedo creer. Vamos a doblar a la mitad. Y la vamos a rayar, notar, más
macerar en la palma de la mano. El mango, micheladas, naturales. Ahora, botamos el exceso que nos queda de la hojita y nos vamos a oler la palma de la mano. 35 hasta 7.45. Notas bajas, me olió a chicle, me olió a lavanda, me olió a rosa. Estoy entre 7.35 y 7.45. Lo hice con dos hojitas diferentes y en ninguna de ellas me olió a nada. Soy un pH neutra, soy inoloro. Si son notas bajas, entonces compren perfumes de nota baja. O si son de notas altas, pues compran. Las notas altas son las que nos huelen a menta, me olió a madera, me olió a canela. Sí, her smell like cinnamon. Entonces es alto. ¿No hay bajo? Sí. ¿Qué es el olor bajo? No lo escuché. ¿Quieres una nota alta? Desplazados por la violencia, porque la guerrilla los desplazaba. Entonces, ¿qué hacían? Se venían para sus lugares, para las montañas, a hacer sus casitas en madera, con plástico, con lo que ellos pudieran. Comenzaron a hacer sus casas. Comenzaron a crearse un montón de problemas aquí, porque venía mucha gente de unas partes donde vivían, en una parte súper amplia, y venían a reducirse aquí a unas casas súper pequeñas. Entonces empezaron a robar, comenzaron a violar a las mujeres. Se robaban todo, la comida, la ropa, todo. Se empezaron a crear unos grupos que se llamaron los milicianos y los CAP, que eran comandos armados del pueblo. Ellos eran muchachos de aquí del barrio. Pues nosotros no le teníamos miedo a ellos porque siempre como que convivimos con ellos, entonces como que eran muy familiares a nosotros. Todos ellos se empezaron a crear en diferentes lugares. Más o menos en los 90 comenzaron lo que eran las FARC y el ELN. Ya era directamente la guerrilla que empezaba a hacer presencia aquí en el barrio. Habían diferentes pandillas, pero se empezaron a organizar. ¿Por qué? Porque la fuerza pública ya iba a entrar aquí al barrio. Se hicieron más o menos 23 intervenciones militares, donde los militares, el gobierno quería poder tomar control de este barrio, pero no se había podido. Entonces por eso comenzaron a llegar las FARC y el ELN. El colegio donde yo estudié, ese colegio lo cerraron por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque comenzó a llegar la guerrilla y nos decían, bueno muchachos, nosotros, o sea, los hemos cuidado todo este tiempo. Ahora queremos que ustedes cojan las armas y nos ayuden a nosotros para que no dejemos entrar a la fuerza pública. Porque supuestamente pues ellos eran los malos y los que nos querían acá hacer de todo. Entonces por eso se empezaron a llenar. Aquí muchachos, para nosotros son muy importantes los murales, ¿cierto? Porque anteriormente nos hablaban de una guerra
Dice prohibido la entrada de taxis y carros particulares. Lo que hacían era, por ejemplo, si pasaba un taxi, lo que pasaba era que el muerto que hubiera aquí en el barrio, llegaban y lo bajaban hasta esa parte principal y ahí comenzaban, le montaban el muerto al taxista y le decían, listo, ustedes se van a llevar esa persona muerta para el centro de salud para que le hagan el levantamiento allá, porque aquí no llegaba nadie en el carro de la Cruz Roja, no entraba nadie. Si era, por ejemplo, familia de nosotros, sí, uno la podía llevar hasta el centro de salud, pero de resto no. Dice también los carros particulares, siempre cuando pasaban carros particulares que normalmente pasaban por aquí, lo que hacían era que secuestraban a esas personas y lo que hacían era que se las llevaban para acá, para el barrio. ¿Para qué? Para poder pedir una extorsión por ellos. Ya cuando les daban la plata, entonces muchas veces los soltaban, otras veces los mataban, pero así era como siempre se vivía aquí. Se hicieron más o menos 23 operaciones militares, que era lo que quería el gobierno, poder entrar aquí al barrio y poder tomar control, ¿cierto? Una de esas se llamó la Operación Mariscal. Esa operación se llevó a cabo el 21 de mayo del 2002. Vinieron más o menos, se dice que fueron más o menos 700 militares aquí al barrio, tratando de ingresar. La balacera comenzó a las 3 de la mañana. Y comenzó, nosotros pensamos que era una balacera común y corriente, pero esa balacera duró 12 horas. Después de las 12 horas nosotros comenzamos a sacar camisetas blancas, sábanas blancas, diciéndole así a la fuerza pública que no diera más bala. Habían niños, habían adultos mayores que no tenían nada que ver con el conflicto. Entonces, por ese acto que nosotros hicimos de sacar las camisetas blancas, esta operación no tuvo éxito. Luego vino otra operación, que esta fue la última. Esta se llamó la Operación Orión. Esta operación se llevó a cabo el 16 de octubre del 2002. Este día llegaron más o menos 1.500 militares aquí al barrio, tratando de ingresar. Llegaban con otras personas que se llamaban los paramilitares. Ellos son los que hacen el trabajo sucio de los militares. ¿Qué era lo que hacían? Ellos también tenían algo que hacer aquí en el barrio. Llegaron los militares, llegaron dos helicópteros Blajó y dos tanquetas del ejército. Y comenzaron la balacera a las 12 de la noche. Nos quitaron el agua, nos quitaron la energía. Comenzaron la balacera y pensamos otra vez que esperamos que se calmara, pero esa balacera duró 3 días. Después de los 3 días nosotros comenzamos otra vez a sacar las camisetas blancas, pero ya no era necesario, ya la fuerza pública había entrado. No tenía todo el control del barrio, pero sí tenía gran parte del control. Aquí, después de los 3 días, la gente comenzó a salir de la casa, salían a los trabajos, a las universidades, porque aquí todos estábamos estigmatizados. Es que todo el que vive en la Comuna 3 es un delincuente, es un miliciano, es un guerrillero, entonces mucha gente no decía que vivía en Comuna 13, entonces salían a trabajar y a estudiar. ¿Qué hacían los militares? Comenzaban a afilarlos para que pasara una persona como estas, señalando a muchos de los que estaban en esa fila. Por el menor vínculo que uno hubiera tenido con la guerrilla, con las milicias, inmediatamente lo señalaban. ¿Qué hacían con todos los señalados? Se los llevaban para la cárcel. Y en la cárcel duraban 2 años, 3 años, 5 años. El último que pagó cárcel pagó 10 años en la cárcel. Y ya el gobierno, después de 6, 7 años, les daba una carta y les decía, bueno, la Fiscalía General de la Nación lo suelta usted de todo cargo. Discúlpenos por las molestias ocasionadas. Con esa carta les mandaban para la casa. ¿Qué hicieron todos esos muchachos que empezaron a salir de la cárcel, que habían pagado 2 y 3 años de cárcel? Comenzaron a salir y comenzaron a demandar el gobierno. A decir, listo, ¿quién me va a pagar todo este tiempo que estuve en la cárcel? Y comienzan las demandas contra el gobierno. Todos esos muchachos, después de 6, 7 meses, 1 año, comenzaron a desaparecerse. Aquí hay una parte que se llama la escombrera. Se dice que hay más o menos 400 personas desaparecidas de ese tiempo. No se sabe directamente cuántas personas hay y quiénes hay allá, porque no han hecho una excavación para saber qué personas hay allá y pues para saber cuántas. Se creó un grupo que se llama Mujeres Caminando por la Verdad. Esas son las mujeres y todas las mamás que hacen parte de todas esas personas desaparecidas. Vinieron con ese proyecto de escaleras eléctricas en el 2011. Fue la primera inauguración, que lo inauguraron sin techo. Entonces ahora vamos a visitar como tal 3 proyectos, lo que es la cancha, las escaleras eléctricas y el viaducto de conexión. Ese proyecto fue uno de los que nos partió a nosotros la vida en dos. ¿Cierto? Ese proyecto no lo trajeron por temas de turismo, simplemente fue un sistema de movilidad más aquí en Medellín, porque en la Comuna 13, por la violencia que se vivió, esto fue como una reivindicación del gobierno con nosotros, listo, ya está todo el ejército ahí, vamos a hacer un proyecto para que una a las familias.
hicieron este proyecto de escaleras. Ella se ve bien por lo que estoy notando, porque está su mami que tanto estaba buscando.
un saludo para el pana que me motiva, porque yo lo veo que él tiene ropa deportiva. Lo que no tiene deportiva es la barriga. Parece que le cocinan bastante comida buena. Sí, sí. Un saludo para ella que parece una sirena. Esta chica es una modelo y aparte tiene los cachetes como dos buñuelos. ¡Claro! Es demasiado hermosa. El choque del caballero es su esposa. En la tierra de Maluma y de México le presento al hermano de Peso Pluma. ¡Wow! ¡Qué elegante! Él también se trajo a la novia y se trajo a la amante. Ella es demasiado hermosa, ¿sabes qué es lo malo de ella? ¿Qué? Que es chiquita pero peligrosa. ¡Oh! Es así, yo sigo lanzándome todo este free. Este free tengo los celos. Ajá. Yo suelto toda la prosa. A mí me gusta como tú, gordito pero sabroso. ¡Oh! ¡Oh! Mira, ¡oh! Mira, ¡oh! Mira, ¡oh! La se la va a cocinar y me dejo pegar. En las 13 no te pongo a vivir en un lacho. Si tú tienes dos y yo me dejo pegar, cacho. We are officially leaving. Sad, sad day. I had such a great trip. We did so much in a week. Thank you guys so much for watching. Hopefully you learned a little thing or two and you got motivated to come to Colombia. At least Medellin. Medellin is beautiful. I can't wait to explore the rest of Colombia, and I will see you in my next video. Bye.